Hola amigos, también este año tenemos la oportunidad de celebrar las fiestas patrias, faltan pocos días. Volverán los ritos típicos de la fiesta patria, la misa Te Deum, el himno nacional, la escarapela, el desfile militar, el discurso del presidente y otras cosas semejantes. Pero la patria es mucho más que esto. La patria es fundamentalmente un proyecto que hay que realizar, donde estamos comprometidos tú y yo y todos los demás que conformamos este país. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que hacer dos cosas fundamentalmente. Primera es amar a esta patria, no solo por su belleza física, que son muchas, sino sobre todo amar a las personas que componen esta patria. Y amar a las personas quiere decir pedir a Dios que sea cada día más Dios para nosotros. Habrá patria si nos sentimos hermanos, pero habrá hermanos si hay un Padre que nos une en la hermandad. La patria es una realidad que se construye día a día, con el aporte de todos y de cada uno de nosotros. Los medios de comunicación se encargan todos los días de ponernos delante de los ojos para que tomemos conciencia de ello, de los desafíos que tiene nuestra patria. Corrupción, sicariato, muerte, coimas y cosas semejantes dentro de nuestra patria. ¿Tú de qué parte te colocas? ¿De parte del problema o de parte de la solución? Un ciudadano verdadero se pone de parte de la solución. Y nosotros que tenemos o nos identificamos con el espíritu de Don Bosco, sabemos cuánto Don Bosco amó su patria y quiso que los jóvenes fueran buenos ciudadanos y honrados cristianos, el lema educativo de Don Bosco. Pues bien, al desearle felices fiestas patrias, quiero desear para todos ustedes un mayor compromiso en la construcción de una sociedad más justa y fraterna que llamamos Perú. ¡Felices fiestas patrias!